Yo siempre jugaba fútbol en el colegio, en el barrio, pero luego ya entré a la universidad y no había con quién. Por eso me retiré de la universidad. Hoy estamos celebrando 20 años de rock and roll, 20 años también cantándole a la calle, al fútbol, al amor, a la convivencia, a la paz. Y el estadio nos recibe con nuestra música, el torneo Fox, una belleza porque entiende que el fútbol es un espectáculo, que es un espectáculo familiar, que es para todos. Y uff, qué buen marco para celebrar, empezar los festejos, porque vamos a celebrar todo el 2018 nuestros 20 años y esperamos que sean los primeros 20 de muchos 20. Gracias al profesor. La oportunidad es que se dieron las cosas y está la oportunidad y la tomé y sí, se dieron las cosas. No, pues Mario Muñoz, un hombre que entregó todo en la cancha. Mario Muñoz es un tipo que siempre responde en el puesto que le pone. Eso no se hace. O sea, hable de usted mismo como yo, no como una persona en tercera persona ahí, ¿no? No, como Maluma que quiso ser futbolista y no pudo. No. No, yo sí sabía que mi nivel no daba para ser un futbolista profesional, pero siempre quise jugar fútbol toda la vida en el barrio, en las canchas, con los amigos. Y además jugando suave, ¿no? Sin darse ahí pata ni nada de eso, qué pereza. Creo que sí debería estar siempre banqueado ese Higuaín. Si me cae gordo como juega Higuaín. Medina debería estar banqueado también. Yo no entiendo, siempre que juega no está bien y siempre se mete todo el mundo por ese lado, entonces, no A sé. mí me parece que un jugador sobrevalorado es Santiago Arias. No me alcanza a parecer que sea lo que todo el mundo dice que es. Y siempre que juega la selección Colombia, yo soy apretando nalga cuando van por ahí por donde Santiago. A veces le mete ganas y todo, pero me parece sobrevalorado un poquito, con todo perdón, ¿no? Y respeto. Sí, es desde una opinión ignorante, pero es su opinión. Pablito Armero dispara al arco. Uy, Dios mío. Se salva el equipo de Santa Fe, Dios mío. Atención, minuto 58, 40 segundos. La tribuna explota. Y el rock and roll, campeón. Me dieron medallito, ¿viste? Bueno, estamos ya ante el final de esta gran final, valga la redundancia. Quedan 4 minutos del segundo tiempo y vemos a un América un poco ya desesperado por el resultado. Están discutiendo, digamos, por un balón ahí dividido que los tiene, digamos, con el balón detenido en este momento. Afortunadamente, pues la verdad la gente se divirtió mucho con un bonito espectáculo y Doctor Drácula hizo lo suyo desde el escenario. Parece que viene la policía. Vamos a ver qué pasó ahí. Yo soy jamesista, jamesista de corazón. A mí me gusta más, me parece más líder Falcao, me parece un líder innato, un tipo que impulsa al equipo hacia las cosas buenas. James cuando se desespera empieza ahí con su desespero y su vaina y como que exaspera a todo el equipo. La selección necesita un líder, un man que se mantenga parado en las buenas y en las malas. ¿Nuevo Yepes? Sí, yo creo que es como un nuevo Yepes, pero con gol. Bueno, aunque Yepes tuvo un gol, pero se lo anularon. Doctor Crápula siempre se ha caracterizado por tener el fútbol en sus canciones y por sentir el fútbol y por mostrarlo de una manera de sacarlo de ese amor profesional al amor, al amor del fútbol de calle y de los pequeños héroes que se van formando todos los días al mediodía cuando uno se echa un picado. Así que yo creo que por eso fue que se fijaron en nosotros, nos querían acá, pero también como por ser el contenido social que manejamos. Y bueno, aquí estamos. Se prendió la fiesta, 20 años, Doctor Crápula, en la casa. ¡Qué fiesta! ¡Qué lindo! Mira cómo termina. Pues la verdad estamos muy emocionados por haber asistido acá y creemos que realmente tanto el deporte como el arte en este país es una expresión de resistencia del pueblo, es una expresión de la voluntad y la disciplina, lo que se puede lograr con voluntad y disciplina. Aquí Doctor Crápula celebrando 20 años. La más clichésuda es ¿por qué Doctor Crápula? Clichésuda que es, hay una más que es ¿y qué viene ahora para Doctor Crápula? ¿Y qué viene? ¿Y qué viene para Doctor Crápula? O sea, los periodistas tienen que
pensar unas preguntas un poco más hacia allá, ¿no? ¿Qué viene? Oye, ¿qué viene para usted? Pues no sé, una oportunidad que da, gracias al profesor.